This is a ghost net sitting at the bottom of the ocean. And so sometimes we find them with sonar, sometimes we find them with this cool thing. Ghost net is a net that was left behind or had broken free that fishermen or poachers could not find and just left in the ocean. And so basically it's a big piece of trash that causes a lot of problems for the marine wildlife in the refuge, including the vaquita. We are on the Sea of Cortez, which has been named by Jacques Cousteau the Aquarium of the World because it's a place of such a huge, incredible biodiversity, from whales to sharks, turtles, seabirds, and lots of invertebrates. And some species that we can only find here, like for example, the vaquita. It was worked out with local legal fishermen and local people here in San Felipe who owned small boats or pangas to partner with Sea Shepherd to clean up the ocean and to retrieve ghost nets. El proyecto de retiro de redes fantasma es un esfuerzo interinstitucional de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, nacionales e internacionales, que están trabajando para retirar la mayor cantidad de redes del agua del ecosistema del Alto Golfo de California. Yo trabajo con el grupo de pescadores que nos están apoyando, les preparo su equipo para que rastreen el área y proceso los datos que provienen de la extracción de redes. El proyecto inició en 2016. Ahorita estamos cubriendo la zona de cero tolerancia. Lo que pasa es que existen transectos que ya están definidos. Cada uno de ellos lleva un aparato, un GPS, que les dice exactamente por dónde ir. Y entonces van a cubrir cuatro veces el ancho del polígono de cero de tolerancia. Esas redes inclusive no son de nadie ahorita. Son fantasmas, no son de nadie. Y estamos limpiando para que no se enreden. No nomás la vaquita, una tortuga, un delfín, X cosas, muchas especies. Totoaba también. No, pero es un proyecto muy eficaz que nos sirve a todos los pescadores. Sirve para limpiar el mar para que las artes de pesca que están ahí no echen a perder el ecosistema. It is absolutely excruciating pulling out a ghost net and finding animals in all states of decay. The sooner we get it out of the water, the safer the ocean is for the animals who live there. The problem is that the vaquita is endemic to this area in the world, so it means that we can only find it here. En este punto, si lo miramos en perspectiva, hay muchas más redes en el agua que vaquitas. Tenemos un montón de trabajo por hacer y es realmente urgente que en este momento unamos todas nuestras fuerzas para continuar con el rescate de la vaquita marina.